Saludos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales, y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día, a gozar con el juego. Este es un gran monumento al fútbol. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. Dispara desde aquí. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Marquinhos. Thiago Silva. Un balón largo hacia el frente. Idrissa Gueye. Di María. Esta es la oportunidad para Mauro Icardi. Y juegan hacia adelante. Marco Verratti. ¡Atención que ya le pegó! Toda la defensa respira aliviada. Demostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo. Ambos equipos comenzaron con un buen ritmo. Hemos tenido oportunidades en ambos arcos. Mbappé no se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Recibe el pase en el área. La tiran al medio. Va hacia el extremo izquierdo. Busca un compañero. Encontró al compañero. Arremete con su juego. Aquí hay una posibilidad. El balón está dentro del arco. ¡Es gol! París Saint-Germain anotó el primer gol. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Mauro Icardi supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. El partido está 1-0. Este gol es el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Esto sí que estuvo fantástico. Le pegan hacia el centro. Neymar. Mbappé. Qué lindo espectáculo de pases. Di María. Idrissa Gueye. Esta es la oportunidad para Mauro Icardi. Intenta filtrar. Jugador, madre mía. Cortó el balón. Bellerín. El balón va al medio. Pelota a la derecha. Mesut Özil le pega desde ahí. Monier. Y ahí va una pelota larga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Bellerín. Mbappé. Esta es la oportunidad para Mauro Icardi. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. Paris Saint-Germain ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Volvemos a las acciones. Paris Saint-Germain gana por un gol. Jugaron un poco retrasados. David Luiz la patea hacia adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. Saca. Atención que viene la buena jugada. Lo hizo. Está dentro. Es un gol para celebrar. ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores! ¡Es impresionante, sin duda alguna! ¡Impresionante! Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Sigue el partido, el marcador está igualado. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos lo demostraron. Y suena el silbatazo por una falta. Thiago Silva. Monier. Di María. Y devuelven la pelota al centro. Esta es la buena. Tiene una gran opción de disparo. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Icardi. Siguen sin conseguir el despeje correcto. La juega hacia la derecha. Di María. Marquinhos. Marco Verratti. Esta es muy buena. Ojo, oportunidad de gol. Otra oportunidad más. Saca, saca, le envía larga. Un pase fuerte hacia adelante. Salió del terreno de juego. Mesut Özil. Saca. La mete por ahí. La mete. Cortó el pase. Neymar la maneja en largo. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Tiene un largo trazo hacia adelante. Juega la pelota y la pica. Mbappé. Brillante barrida para parar eso. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Mbappé. Se viene el gol, señoras y señores. Esto termina en gol seguro. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo fallaron esas? Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Bellerín. Özil. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades.
Esta es la oportunidad para Di María. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la... ¡Aquí le va a dar! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¿Este gol será el decisivo? Los dos nos exhibieron que se entienden a la perfección. Una pared ejecutada como los mejores. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Lograron la ventaja del marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Mbappé viene con el balón y picotea el esférico. Icardi la metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Parece que no hay tiempo para más. Han golpeado de forma contundente. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. No se escatimó nada en esa jugada. Se vieron rápidos para penetrar el área. Y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día. El partido ya está liquidado. Saca. Mesut Özil. Avanza con claridad. ¡Esto se acabó! El árbitro cierra la carpeta. Extraordinaria elección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. Hay muchas maneras de ganar un partido de fútbol y este equipo parece que las conoce todas. Admiro mucho a los equipos que saben adaptarse a las circunstancias y eso es algo que hicieron a la perfección para conseguir esta victoria. Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir. Señor García y Martinoli se despiden de todos ustedes. Nos vemos en el...